debemos ser autocríticos, reivindicar por supuesto más medios, reivindicar por supuesto más especialización, más formación, pero revisando continuamente nuestra forma de trabajar. Yo creo que ahí tenemos un trabajo siempre por hacer y creo que la Fiscalía tiene que con madurez afrontar, mejorar en lo posible nuestra asistencia y nuestra atención a las víctimas. No es admisible que una mujer haya venido a denunciar y que no hayamos captado esa situación de riesgo en la que se encontraba, porque se evidencia luego en una agresión, en un ataque o incluso en un asesinato. Las niñas, las mujeres y los hijos, por supuesto. Finalmente, lo vemos también en una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, que es puntera porque tiene una de las leyes más recientes, que además creo que se tituló así, por una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Lo hacemos en una ciudad cervantina y en un lugar cervantino, desde luego nos debe inspirar mucho a la hora de trabajar.